amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero empezar este video con esta hermosura que engalana mi patio y me tiene maravillada. Es un girasol rojo que yo sembré aquí. Y pues empecemos con la cosecha. El día de hoy vamos a cosechar estas lechugas que están en este bancal. Ya tiene tiempo que fui cosechando las que estaban alrededor, que estaban más grandes, y estas en su momento estaban pequeñas, entonces ya crecieron, ya están bastante comestibles y en este punto están en su punto. Si yo me espero unos días más, estas lechugas se van a hacer muy amargas y se va a hacer imposible comerlas, entonces eso va a ser un desperdicio y por eso más vale que las vaya cosechando, aparte de que sí necesito lechuga para una rica ensalada, así que vamos a irlas quitando. Y aparte quiero ir limpiando este bancal porque próximamente este bancal va a darle vida a otras plantas y voy a ir quitando también conforme vaya pudiendo en este momento las plantas que ya pues están prácticamente moribundas y que ya no van a producir, que son unas plantas de chícharo que tengo aquí en este bancal, y pues voy a ir quitando toda la maleza que vaya viendo por este lugar y así voy dejando limpio para el rato. Después voy a poner unas semillitas de algo para que tengan bastante utilidad este bancal, porque nunca hay que desperdiciar el espacio, siempre hay que estar rotando cultivos para poder tener siempre muchas cosechas y tener alimento en tu casa. Miren, aquí está la plantita que les digo, bueno, son varias, pero por el momento voy a ir quitando esta para no hacer tan largo este video, porque no es de limpia de bancales sino de cosecha. Entonces vamos, les quiero mostrar que ya, miren, está llena de mildio, está bastante, pues ya está carcomida la planta por porque empezó el calor, entonces ya no les gusta. Vamos a ir a una parte del patio o de la huerta donde también quiero hacer una especie de limpia y ir viendo qué ir quitando, porque estos espacios aún están abarcando mucho y necesito la verdad todo el espacio posible, porque tengo muchas plantas de tomate, de berenjena y de chiles o pimientos. Entonces este bancal en sí es un bancal que tiene zanahoria mixta, tiene zanahorias de todos los colores, sabores y tamaños, y pues aquí va a haber de todo, va a haber zanahorias pequeñas, zanahorias bastante grandes, y lo que voy a ir viendo es cuáles están más grandes, cuáles están más prácticas de sacar y sobre todo más comestibles, porque va a haber unas pequeñas, porque como les digo hay de todos los tamaños, son variedades mixtas. Entonces aquí es un poquito el ojo de buen cubero. ¿Y qué es el ojo de buen cubero? Pues ir checando los tallos, ir viendo cómo están cada tallito y si están pues ya listas para ser prácticamente cosechadas. Por ejemplo, esta está bastante grande, está bastante bonita, este color a mí me encanta, es un color tan bonito en la zanahoria y sobre todo es muy delicioso. Y pues aquí en esta área también tengo un poquito de cilantro, pero el cilantro fue aplastado prácticamente por la zanahoria o sus hojas, y pues yo creo que lo voy a tratar con cuidadito, porque igual puede que sobrevive y funcione en lo que voy sacando un poquito de zanahorias. Miren qué bonitas zanahorias están saliendo, miren qué bonitas, están hermosas. A mí me encanta el cultivo de la zanahoria mixta porque es una sorpresa tan bonita ver este tipo de cosechas de diferentes colores. Aquí saqué una cantidad de tres porque estaban muy pegadas y unas crecieron más que otras, por eso hay que hacer el repicado. En algún momento les voy a mostrar cómo se hace el repicado y así evitar que nos crezcan tan juntas y sobre todo que unas crezcan más pequeñas que otras, pero igual son comestibles y yo me las llevo a mi cocina, así que yo no les hago el fuchi o el feo como le dicen por ahí, yo me las voy a llevar. Y pues esta plantita la voy a tratar de tener aquí cuidadita para que pueda darnos bastante cilantrito, porque ya mientras vaya quitando todo esto va a tener un poquito más de acceso a la luz, entonces vamos a darle esa, ahora sí, ese cariñito. Vamos a irnos a este otro lado del bancal y a checar, como les digo, hay que checar siempre los tallos para saber si ya están listas, como les digo, y así no traernos zanahorias que están muy pequeñitas. Pero si hay un momento en el que tú te traes una zanahoria junto con otra que está muy muy pequeñita y que no está comestible, entonces yo te sugiero que la vuelvas a sembrar, igual pega. Hay veces que por la humedad o por el calor puede que no pegue, pero normalmente es una raíz y va a volver a crecer. Aquí les quiero mostrar esta zanahoria que se me fue a flor. Normalmente las zanahorias oscuras son las primeras que se van a flor y son prácticamente ya incomibles, entonces yo la voy a dejar que se vaya a flor para que me dé muchas semillas.
Y pues miren, este es lo que les digo cuando te traes unas zanahorias más pequeñas que otras y que pues la verdad esta no está comestible, entonces le voy a buscar un lugarcito aquí en este bancal, en las esquinitas, para saber que está por ahí y no sacarla en un futuro y que vaya creciendo de aquí en un par de semanas, que me vaya limpiando este bancal, porque lo voy limpiando poco a poco para ir poniendo las demás plantitas que van a ir aquí. Como les digo, así pueden ir buscando si están del tamaño apropiado para poderlas sacar, y pues si no están, pues las puedes volver a tapar, pero yo me voy dando cuenta si están grandes o no. Esta, por ejemplo, está bastante bonita y bastante grande y esta va para la cocina, claro que sí. Y bueno, esto fue lo que pude cosechar de col de Bruselas, y pues esta planta hay que irle quitando las hojas para poder así estimular a la planta y que pueda producir más grande los coles de Bruselas. Eso yo no lo sabía y pues por eso me están saliendo tan pequeños, porque apenas hace unos días empecé a cortarle las hojas. Entonces no duden en cortarle las hojas que van saliendo desde la parte de abajo para que sus coles de Bruselas puedan crecer más grandes y más arrepolladitos que los míos. Pero bueno, esto es una
experiencia nueva para mí y la verdad yo estoy muy agradecida con esta cosecha de coles de Bruselas. Nos vamos a ir aquí a un ladito donde tengo las tomateras y los chiles y lo que quiero hacer es cortar un chile que creció demasiado grande y la plantita aún es muy pequeña. Miren, aquí ya están creciendo unos tomatitos, los primeros tomatitos de la huerta de este año. Y pues les comentaba que creció muy grande ese chile y pues hay que quitarlo porque la verdad la planta es demasiado pequeña. Entonces cuando pasa eso, el chile que va creciendo el primero va quitándole mucha fuerza a la planta, entonces hay que quitarlo antes de que crezca del tamaño que debe estar, porque si no le va a robar nutrientes y no le va a permitir que crezca. Así tú estimulas la planta para que la planta vaya creciendo más rápido y tenga más floración también. Como les digo, no está muy grande, pero yo me lo voy a llevar por la razón de que no quiero que mi planta se estropee o que mi planta no esté produciendo después. Aquí viene uno más pequeñito y lo voy a dejar y después lo voy a venir a cosechar en unos días más. Si se fijan, es demasiado pequeña, entonces es mejor que me lo lleve. En esta parte de por acá tengo una albahaca que ya está bastante grandecita y ya se quería ir como a flor, entonces lo que voy a hacer es quitarle la parte de arriba para que no produzca flores y aparte la necesito para hacer una salsa para una pasta, entonces me queda como anillo al dedo venir por esta albahaca. Y más adelante la voy a estar también estimulando de que no produzca semilla y la voy a estar cortando. Ahorita vamos a venir por un poquito de kale porque miren cómo está de frondoso este kale, está enorme y pues hay que irle sacando un poquito de eso porque si no me aplasta todo lo que está alrededor. Voy a quitar un poquito de brócoli que anda por aquí, este brócoli cómo me ha dado y pues me sigue dando y no sé cuánto tiempo más me va a dar porque yo veo que sigue sacando y sacando brotes y yo feliz de la vida, pero pues bueno, me imagino que es porque todavía no hace tanto calor como años pasados y pues bueno, por eso creo que está produciendo tanto este brócoli y yo bien felizota. Aquí de esta parte tengo un poco de betabel y lo voy a sacar en un rato más. Y voy a buscar este que se me cayó porque se me cayó un brócolito y lo tengo que encontrar. Aquí está. Sacar un betabel o remolacha, como la conozcas, porque ya ven que tiene muchos nombres diferentes en varias partes del mundo, entonces yo lo conozco por betabel y este es buenísimo en las ensaladas y en los jugos, así que traten de cultivarlo en sus huertitas porque la verdad es un super alimento. Y por último, y bueno, no por último, pero ya casi por último y no menos importante, vamos a sacar estos ejotes morados que, cómo me da risa este ejote porque es pura mentira. Se ve este color, pero al momento de cocerlo se pone verde y es algo que no supero todavía porque fue tanta mi insistencia en buscarlo una vez en la sopa que dije, fue la primera vez que lo había cosechado y lo busqué en la sopa y no lo encontré y yo dije, ¿dónde está mi ejote morado? Pues el ejote morado se había convertido en verde. Y pues bueno, esto es lo que pude sacar de estas plantitas y pues para mí súper bien. Es comidita. Ahora cosechar el kale.
Dios, qué hermosa cosecha he estado haciendo en esta tarde. Yo estoy maravillada con todo lo que puede producir mi patio. Miren qué bonito todo. Todo el kel que pude sacar y todavía me falta más, la verdad. Me falta bastante porque está bastante tupidita la planta, pero pues poco a poquito, para que no se estrese la plantita, vamos a sacarle de poco a poquito. Y el kel aquí en mi casa lo consumimos demasiado, la verdad. Bueno, todo lo que yo cosecho se consume diariamente. No es algo que se va a desperdiciar y pues es una bendición poder tener este recurso de alimentos en tu patio. Y es tan bonito que se lo recomendaría a todo el mundo. Y bueno, esto ha sido todo, amigos. Esta fue la cosecha del día de hoy. Pues más que satisfecha, más que contenta. Y pues nada, les deseo lo mejor de la vida. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.